Segundo bloque de Mundo Agro. Días atrás estuvimos presentes en el encuentro concretado por los grupos CREA del Norte Provincial. El asunto a debatir, por supuesto, fue los cultivos veraniegos. Las principales conclusiones de la última campaña en todo el Norte Provincial, los resultados, qué análisis cotejar con los puntos vinculados a la actualidad y de dónde el productor debe obtener información precisa para lo que se viene. De ese tema hablamos con Celeste Gregorat, asesora técnica de los grupos CREA del Norte Provincial, quien brindó un informe respecto a lo acontecido en la última campaña, donde la sequía dejó su marca, pero aparentemente, según los resultados finales, no tan gravemente como se había insinuado. Celeste Gregorat, tras un panorama de lo que pasó en la anterior campaña y lo que puede llegar a ocurrir conforme a las variaciones estacionales. Esto nos decía. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, Celeste, acabas de disertar respecto a la campaña, lo que ha dejado la última campaña en el Norte Provincial, desde el punto de vista del asesoramiento y del estudio que ha hecho los grupos CREA. ¿Qué evaluaciones se realizan de la última campaña para la siembra o lo que fue la campaña gruesa? La verdad que la evaluación fue positiva, si bien cuando comenzó y a lo largo de, digamos, cuando iba transcurriendo la campaña, parecía que iban a, que los resultados iban a ser peores. A la luz, digamos, cuando termina y cuando nos ponemos a analizar, vemos que la verdad que no fue tan mala, si bien los rendimientos estuvieron por debajo de la media de la serie histórica, creo que el productor, que el empresario, ha adquirido ciertos paquetes tecnológicos y herramientas de manejo que le han permitido que la, digamos, que el golpe no sea tan fuerte. Es decir, que el impacto de la sequía no haya sido tan grave. Claro. Creo que la clave fue en que se atrasaron las fechas de siembra y que, gracias a Dios, el clima nos ayudó en que no hubo heladas tempranas. Entonces los cultivos, por más de que hayan sido sembrados tarde, pudieron, digamos, cumplir su ciclo. En maíz, por ejemplo, quien sembró tarde o hizo la siembra tardía, ¿la sacó mejor? Sí, totalmente. Y con diferencias bastante marcadas de más de 10 quintales. Bien, y en este caso, en cuanto a la soja, ¿qué pasó? Y no, y en soja se muestra, digamos, como es, digamos, del libro, que a medida que uno atrasa la fecha de siembra, los rendimientos bajan, o sea que te diría, digamos, que la soja fue el cultivo más afectado por haber atrasado. De todos modos, cuando a la hora de elegir qué cultivo atrasar, siempre, eso es lo que digo, el productor tiene herramientas para decidir y pasa los lotes de maíz a más tarde y priorizó sembrar temprano los lotes de soja. Bien, y pueden ser tenidos en cuenta las mismas variables, las mismas decisiones para la próxima campaña, atendiendo que desde el punto de vista climático se está advirtiendo de más lluvias. De hecho, en estos momentos tenemos un suelo mucho más húmedo. Claro, no, justamente creo que eso es lo que habría que tener en cuenta y un poco era lo que decía, que si bien hace un par de campañas que venimos con precipitaciones bajas y sobre todo muy atrasadas, no olvidarse, no tener memoria tan corta de olvidarse que también los años en que sembrábamos temprano, con buenos años nos iba bien, o sea que bueno, estar un poco atentos al pronóstico y cómo se desenvuelve y por ahí pasar un porcentaje a una siembra un poco más temprana. En esto tendrá que ver muchísimo la evolución del clima para la fecha en que se comienza a sembrar. Sí, seguro, es lo determinante. Y pero bueno, tener herramientas como es ir midiendo el agua útil para planificar, pero por eso digo, por ahí presupuestar que si las condiciones son como dicen que va a ser un poco mejor, bueno, pasar cierto porcentaje de la superficie a más temprano. Hablabas también que a los productores los salvó la sequía la temporada anterior de los materiales tecnológicos que se utilizaron. ¿También a tener en cuenta?
Sí, siempre la elección de los materiales y de la genética disponible, bueno, es útil, es elegir siempre el híbrido que se adapte para las mejores condiciones de las de uno, y bueno, y tener en cuenta también el perfil sanitario de cada híbrido, por el hecho, porque este año el nivel de la enfermedad no fue alto, pero hemos tenido campañas anteriores en que fue muy alto y fue determinante de rendimiento, pero conocemos que hay híbridos que se comportan mejor frente a esto en nuestra zona. Hay algunos especialistas que sostienen que es vital, por ejemplo, para hacer soja en esta próxima campaña, tener en cuenta el nivel o la calidad de la semilla, que pueden llegar a venir con alguna enfermedad. ¿Ustedes están observando que eso se puede plantear también? Sí, no tengo ningún estudio, digamos, en particular, pero sí, siempre has tenido en cuenta la calidad de la semilla, es primordial para arrancar, digamos, es el inicio de todo, o sea que es una variable que la tenemos muy presente. Cocina de culturas, talleres, exposiciones, espectáculos, música, actividades recreativas, bar y resto, Julio Roca 491. Nos vamos a la pausa en instantes. Tras esta última pausa en Mundo Agro, algo de lo que ha dejado la última edición de la Exposición Rural de la Ciudad de Jesús María. La pausa y ya seguimos.